Buenas noches, bienvenidos a otra emisión de Filmoteca. ¿Cómo va, Roger? Muy bien, muy contento porque la película que hoy pasamos la rompe mal. Fue una sorpresa para vos la película. Fue una sorpresa, yo no la había visto y la verdad estoy tan agradecido porque es una película formidable, por donde se la mire. Esto tiene, para mí fue una sorpresa cuando me la pasó en una copia norteamericanizada, le cambiaron el final de una forma absurda, Cristian Aguirre, uno de los fundadores de la Filmoteca y gran amigo. La película se llama Ikari XV1, y es una película checa de 1963, basada, como la mayor parte de las películas de ciencia ficción de Europa del Este, en una novela de Stanislas Lem, sí, que es el autor de Solaris, digamos, y de varias cosas. Y que inmediatamente esa referencia, cuando uno ve la película, refiere inmediatamente a Tarkovsky. Sí, hay un clima, ¿no? Hay un clima que tiene que ver con que no se parece en nada esta forma de concebir la ciencia ficción, la fantasía, a la manera en la que la ha concebido Estados Unidos, ¿no? Que siempre es o la conquista o la defensa frente a los extraterrestres agresivos. Acá es literalmente la exploración del espacio. El espacio es la frontera final. Recién Star Trek, por eso la referencia, totalmente, aparte de que somos fans de la serie, no es gratuita, sino porque de lo que se trata esta semana tiene que ver con la idea de explorar, de ampliar las fronteras de lo conocido. Y en esta exploración, y en esta película en particular, hay como una doble dimensión, que es hacia el pasado. La Tierra hace mucho que... se habla del siglo XX como algo que pasó hace mucho tiempo. La película va a referenciar, pasó hace mucho tiempo. Ajá. Pero pareciera ser que el siglo XX fue sombrío. Esto es la verdad es que lo es. Y ¿no? El 21 es aún más sombrío que el 20. Bueno, vamos, dale tiempo. ¿Y qué sé yo? Dale tiempo, que vamos a ir al tiempo espacio. Que yo tengo, digamos, hasta ahora. Bueno, pero al mismo tiempo, no es que ese más allá, esa frontera del espacio, asegura algo extraordinario. Hay una gran incertidumbre en el viaje. Y creo que esto es lo maravilloso, porque es lo que le da el tono constante a la película y lo que de algún modo define la interrelación de los personajes. Me parece que eso es increíble, ¿no? Que son una comunidad, ¿no? Este es un viaje interestelar que no se parece a ningún otro viaje interestelar. O sea, son una comunidad de científicos que están ahí. El viaje es larguísimo. Viajar por el espacio es un plomo tremendo. Y ahí, bueno, ellos tienen que encontrar formas de entretenerse, bailar un poco, qué sé yo, entre otras cosas que hacen. Hay melodrama, digo, de todo pasa en ese viaje. Se baila. Hay una cotidianeidad, digamos, a la que la película le presta la mayor atención, ¿no? Además de ciertos misterios que surgen. Claro, pues es curioso, porque la película muestra que hay que conjurar al tedio, pero no por eso la película es tediosa, todo lo contrario, no. Es fabulosa en ese sentido. Y incluso me parece que hasta en esa exposición de lo cotidiano del viaje, se anticipa un poco a Kubrick en 2001, en esas zonas de 2001, donde qué sé yo, los tipos van al baño, y esas cosas que uno se pregunta, bueno, y esto que es parte de lo habitual, ¿cómo será en esto que es extraordinario, que es un viaje al cosmos? Ahora, hay una capacidad extraordinaria también de prestar atención a los detalles de esa cotidianidad en el espacio, que me parece que es fabulosa. Y algo que me parece que tiene más que ver con una sensibilidad del Este es que no hay un héroe. Es un héroe colectivo. Colectivo, ¿no? Exacto. Yo creo que esto también, la película es muy precisa al respecto, con grandes ideas, ¿no? Hay una idea, cómo se lucha en esta película con la gravedad, es lo más. Y hay una cantidad de elementos geniales. Anticipa el Skype. También, exactamente. ¿No? Hay una cantidad de ideas, para mí es un verdadero hallazgo conocer esta película. Lamentablemente llegó tardíamente. Bueno, no, pero más vale tarde que nunca. Por supuesto. La película hay que verla como la vamos a ver, es decir, en su versión original checa y no en la versión americana. Inventan un final que cambia completamente el sentido de todo lo que uno ha visto hasta este momento, hasta ese momento. Vemos entonces esta noche en Filmoteca, después de una pausa, Ikari XV1 de un señor Hendrik Polak.